Hola amigos, hoy os voy a contar una fábula que os va a encantar. Había una vez un leñador que trabajaba de sol a sol cortando leña. Trabajaba tanto que no le quedaba tiempo para nada. Por eso iba siempre con la ropa vieja y rota. No tenía tiempo ni para cortarse el pelo o afeitarse la barba. Los vecinos se decían: vamos a comprarle la leña al pobre leñador para que pueda comer, ya que se le ve tan pobre. De esta manera le ayudaremos a salir de su pobreza. Así, con el paso de los años, el leñador amasó una pequeña fortuna, pero nadie lo sabía. Un día, en los alrededores del pueblo, hubo un gran incendio. Al ver que el fuego avanzaba hacia las casas, los vecinos dijeron: oye, por favor, leñador, échanos una mano. Coge tu hacha y corta todo lo que veas que se puede encender, y así no se extenderá el fuego a las casas. No puedo perder el tiempo ayudándoles. Tengo que hacer muchas cosas. Me marcho a mi casa. Ahora que nos hace falta, se marcha. Qué poco generoso es ese hombre. En los momentos más decisivos nos deja solos. Iremos a su casa a rogarle que nos ayude. Cuando llegaron a la casa, lo encontraron contando el dinero y metiéndolo en bolsas. Los vecinos no se lo creían. ¿Qué haces, hombre? ¿Por qué no nos ayudas? ¿Cómo tienes tanto dinero? Nosotros siempre te hemos ayudado pensando que eras pobre. Tú nos has engañado. Los vecinos, al ver aquello, lo dejaron solo. Durante los días siguientes, todos los vecinos colaboraron para reparar todo lo dañado. A partir de aquel momento, nadie volvió a comprarle leña. Pasaron unos años y una epidemia asoló el pueblo. Como el leñador no se relacionaba con nadie, no se infectó. En esta ocasión, el leñador, al enterarse de lo que ocurría, cogió su dinero y viajó a la ciudad. Allí contrató médicos y compró medicinas y vacunas, con lo que salvó a todos sus vecinos. Desde entonces, el leñador se reconcilió con sus vecinos y nunca más volvió a estar solo. Moraleja: ser querido y tener gente con la que compartir el tiempo es lo mejor de la vida. Suscríbete a esta página, verás cosas interesantes.